Espero que funcione mi plan. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. Bien. Según yo, ya está. A ver si es que ahora funciona. Ay. Ay. Me puse nerviosa. Bien. Bien, 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 bien. Yo puedo, yo puedo. Me estoy poniendo nerviosa. Eso, ven. Estoy muy nerviosa. Ingenio, ingenio. El Paua. Ahí viene. Ven, hermanito mío. Eso, thank you. Oh, por Dios. Tremendo hueveo. Oh, Dios. Eso fue... No estés nerviosa. Puf, ya no estás nerviosa. Cállate, Tico, cállate. Uf. Como que me fatigó bastante ese puzzle. Tengo que reconocerlo. A ver, creo que aquí tengo que hacer algo así. Voy a hacer todas las de aquí primero antes de... Bien, por lo menos acá no hay que hacer el play. Azul. Rojo. Y este es... Ah, rojo. Las dos luces son rojas, así que da igual. Bienvenida a la persona que se haya unido a mi cola. Yo creo... Yo opino... Claro, está ese dilema. A ver, primero pongámoslo aquí. Luego metemos esto. Este. Con este. ¿Qué tal ahí? ¡Oh! ¿Y esto quedó abierto? ¡Quedó abrido! Y este lo pongo... Interesante. Necesito ese para el azul, a ver. Ah, ya veo. El ponerlo aquí. No, no lo abre. Necesito otro más. Ese de aquí está. Rojo aquí. Hasta ahora estoy logrando hacer las cositas mucho más rápido que antes. ¡Uy! Salto. Bien, bien, bien. Ok, no tengo cómo subirlas. ¿Para qué sirve? ¿Qué sirve hacer eso? No veo nada que afecte o... Nope. Ni idea por qué terminé haciendo eso, pero ya está hecho. A menos que... Claro, ahí podría dejarlo. Pero no tengo nada más. Una de las cajas podría llevarme. No sé ni para qué esa. Perfecto. No. Yeah. Hey.
puedo. La he cagado. Deja arriba la caja e intenta tomarla. A ver, reiniciar, punto. Vamos de vuelta. Vamos a iniciarlo acá. A ver, aquí era, ¿no? Sí. Aquí era donde empezaba la magia. Bien, lo que necesitamos es el azul. Necesitamos eso que está ahí. Necesito craneármela. Ah, a todo esto no tengo nada. Solo voy a ir a ver una cosita pequeñita allá. Solo quiero ver. Ah, claro. ¿No era aquí donde...? Claro. Sí. Ven para acá. ¿Dónde está la caja? Había una caja aquí. Ah, ahí está. Todo esto solamente para sacar de afuera el láser azul. Me encanta ser tramposa en mi trabajo, weón. Y ahora vamos a ver. Por si acaso... Ay, no. Ahí sí. Solo por si acaso la dejaré ahí. Y ahora me iré para allá. Creo que era por acá. ¿Por dónde era? ¿Era esa o no? Sí, era esta. Sí, era esta. No se alcanza a ver realmente. Pero era esta. Chale. No, no es tan fácil. No es tan fácil. Todavía no. Bienvenido, Tomás. ¿Tomás creo que era? Tomás. ¿Chile? Chileno de corazón. Buena, conchetumare. Ok, no. A ver, ¿cómo podemos hacer que esto suba? Yo lo quiero. A menos que... Esto es solo una idea. Nope. Que no entiendo de qué mierda sirve esa wea de ahí. Y esto estando aquí tampoco afecta en nada, no ayuda en nada. Pero no puedo dejar nada aquí saltando, así que tampoco funciona. Grrr. Un momento. Ven para acá.
otro de estos. Ahí tengo el blue. Tengo otro allá. Tendría que llevarme todos. A ver si... Bien, tengo dos de estas. Pero vamos a ver si funciona. Thank you. Yep. Okay. Yep. Okay. Hi. En serio, tenía que hacer tanto huevo para tener la maldita luz. Dios. Oh no, y ahora tengo que pelear con esto. ¡Super! Bueno, ya sé más o menos qué hacer. Ah, esto ya no necesito. Así que chao. Baja, ¿saben qué? Hasta ahora me he dado cuenta que los puzzles ya dejaron de ser como precisamente un desafío. O sea, no es que sean complicados de entender. Ahora es como que son tediosos de realizar. Es como que, oh, baja. Bueno, este al menos no lo he podido entender todavía. Este sí está siendo un reto así muy feo para mí. Pero de momento es como... Un momento. Quizás de ese lugar pude haberme robado la... La cosa que necesitaba. Claro que puedo. A ver, esto no pasa, ¿cierto? No, no pasa. Pero... De algún modo... Veo algo ahí. ¿Será acá la vuelta? Capaz que... Capaz que me sirva hoy. Acá la vueltita, acá la vueltita. Acá está sonando, aquí está. Ahí está. ¿Cómo perras quieren que me suba eso? Ok. Esto es peligroso. Ok. No sé dónde piso. Tengo miedito. Ok. No. ¿Será que era para allá? No me gusta cuando esta wea es así. ¡Chale! A ver, si tengo esto acá, es con Neo. ¿Cómo se supone que llegó a él? ¿Tendré que ir por las... por las paredes? O sea, no es totalmente una locura. Tengo entendido de que aquí parece que vuelo. No, aquí no vuelo. Acá tampoco vuelo. Maldito egipcio culeado, man. ¡Ay! Córtenla con eso. Amigo, ¿qué haces aquí? Tan escondido y tan cholito. Cuéntame. De archivo, búsqueda de recursos, caché, dice corpus hipocrático, Brostein, cerebro,
Chesterton, cerebro. Espérate, cerebro. Neurociencia. Oh, no, siento que voy a leer algo que va a ser muy turbio. Sobre la enfermedad sagrada. Los hombres deben saber que los placeres, las alegrías, la risa y los juegos, así como también las penas, las aflicciones y las inquietudes, son gracias especialmente a él. Pensamos, vemos, oímos y distinguimos lo feo de lo hermoso, lo malo de lo bueno, lo agradable de lo desagradable, distinguiendo unas cualidades por la costumbre y percibiendo las demás por su utilidad. Y por eso distinguimos los placeres y los desagrados de acuerdo con los momentos oportunos. Y no nos gustan siempre las mismas cosas. También por obra suya deliramos y enloquecemos. Sufrimos la presencia de pesadillas y terrores. Unas veces de noche, otras incluso durante el día. Insomnios, extravíos injustificados, preocupaciones inmotivadas. Desconocemos cosas habituales y realizamos actos insólitos. Archivo, protein, cerebro. El cerebro humano es producto de la evolución de la materia y, al mismo tiempo, es instrumento de la cognición de esta materia. Poco a poco se adapta a su función, trata de superar sus limitaciones, crea nuevos métodos científicos, imagina instrumentos cada vez más complejos y exactos, comprueba su trabajo una y otra vez, paso a paso, penetra en profundidades antes de desconocidas, cambia nuestra concepción de la materia y, sin embargo, nunca rompe con la base de todo lo que existe. Ah, no era turbio. A ver, otro del cerebro. El cerebro humano es una máquina de llegar a conclusiones. Si no puede llegar a conclusiones, se oxida. Cuando oímos hablar de que el hombre es demasiado inteligente para creer, estamos oyendo hablar de algo que casi se está contradiciendo, por así decirlo. Es como oír a un clavo, oír que un clavo es demasiado bueno para fijar una alfombra al suelo, o que un cerrojo es demasiado fuerte para mantener una puerta cerrada. Es como que está en perfectas condiciones para hacerlo, pero digas tú que no lo está. Una cosa así, pero diciendo que lo está. Es como muy contradictorio. El hombre apenas puede definirse a la manera de Carlyle, ¿ok? Como un animal que fabrica herramientas. Las hormigas, los castores y muchos otros animales fabrican herramientas, en el sentido de que elaboran aparatos. El hombre puede definirse como un animal que crea dogmas. A medida que acumula doctrinas tras doctrina y conclusión tras conclusión en la formación de algún enorme plan de filosofía y religión, se está convirtiendo en el único sentido legítimo de la expresión, en cada vez más humano. Cuando formula una doctrina tras otra en un escepticismo refinado, cuando se niega a atarse a un sistema, cuando dice que ha superado las definiciones, cuando dice que no confía en la finalidad, cuando en su propia imaginación está sentado como Dios sin celebrar, sin celebrar creado alguno, sino contemplándolo todo. Por ese mismo proceso se hunde lentamente en la vaguedad y animales vagabundos, vaguedad de animales vagabundos y la inconsistencia de la hierba. Ok, estoy muy mal acá leyendo. Son muchas cosas que para empezar no entiendo, me pierdo y este tipo de letra no me ayuda. Los árboles no tienen dogmas. Los nabos son muy amplios de miras. Bueno, neurociencia creo que no me faltaba. Historia filosófica. El voluntario sufrió un coágulo de sangre durante la infancia que resultó en derrame cerebral del hemisferio izquierdo. Resultado esperado. En adultos normales, el hemisferio izquierdo se utiliza para el lenguaje y otras funciones cognitivas. El daño considerable es esta par en esta parte del cerebro, por lo general, resulta en graves
deficiencias cognitivas. Resultado observado. El voluntario ahora tiene 17 años y muestra deficiencias cognitivas muy sutiles. Las resonancias magnéticas indican poca o ninguna actividad en el hemisferio izquierdo, lo que sugiere que sus funciones habituales han sido asumidas por grupos de neuronas en el hemisferio derecho. La edad del voluntario en el momento del derrame cerebral pudo haber ayudado al cerebro a adaptarse. Ok, cosas médicas. No sé. Ok. No me ayudaste en nada, no me diste nada de información, sigo confundida, no me ayudas. Vacaciones. Y todavía no puedo solucionar este. Yuki, te necesitamos. Sí, la Yuki sabe harto de este tipo de cosas. Yo no. Yo soy una idiota.